Buenas tardes a todos, mi nombre es Arnaldo Gueró. Este es el sexto episodio de los PUA Tips y es para mí un placer, un honor presentarles a mi querido colega y amigo Gustavo Pérez, quien va a hablarnos hoy día de el bajo percusivo. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Arnold? Gracias por invitarme a tu programa, ya, no mentira. Bueno, empezaremos de una, ¿no? Sí, al grano. De una. Entonces, muchos dirán, ¿qué cosita es el bajo percusivo, no? Bueno, el Arnaldo va a estar de mi asistente hoy día. Voy a estar de percusionista para que veamos. Para dar algunos ejemplos. Pero bueno, ¿qué es y para qué el bajo percusivo? Pues bajo percusivo es simplemente emular o imitar los instrumentos de percusión, ya sea una batería, los que tienes en tu banda, en el bajo, llevar las rítmicas más importantes, los acentos más importantes al bajo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Para entender mejor. No hay mejor forma que entender que haciendo, ¿no? Mm. ¿Tú qué dices? A la práctica directamente, ¿no? Entonces, si quieres ser una roca, ¿cómo es? Si quieres entender a la roca, sé la roca. Ya. Entonces, no hay mejor forma que entender lo que está pasando por la cabeza de nuestro baterista, de nuestro percusionista, que imitar lo que hace. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que más adelante, con esa conexión que nosotros tengamos al estudiar estas rítmicas, podamos crear líneas más empastadas con la batería. Ese es un objetivo clave. Y el otro objetivo, bueno, si te gusta esto que está pasando acá, puedes llevarlo a otro nivel y hacerte el showman, ¿no? Eso. Empezar a hacer rítmicas propias y cumplir doble función, ¿no? El bajo cumple una función de empaste con la batería, pero si desarrollas estas cosas, puedes llegar a cumplir doble función, tanto rítmica como la función del bajo que siempre está ahí, ¿no? Consejo primero, siempre con criterio, ¿no? Si aprendemos una cosa, yo sé, a mí me pasa siempre que aprendo algo y quiero ponerlo en todo. Entonces, primer consejo, siempre con criterio, tratar de no saturar con esta nueva herramienta que vamos a aprender y ver en qué contexto yo puedo meter esto. Por ejemplo, había un profesor que comparaba la función del bajista con un defensor de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, el defensor del equipo de fútbol está atrás para que no les metan goles. No está adelante queriendo meter goles, pero sí hay momentos donde el defensor sube y ocasionalmente sí, mete un gol, mete dos goles, pero no es que está… Es el guitarrista, digamos, ¿no? Claro, el guitarrista es el que mete los goles, a veces. Ya. A veces, ¿no? A veces. Entonces, hay momentos en la banda en que nosotros podemos adelantarnos al protagonismo, ¿no? Exactamente igual que un defensor. Entonces, con estas herramientas, aparte de poder empastar mejor en la banda, vamos a poder subir adelante y marcar algunos goles también. Esa. Oye, Gus, y cuéntame un poquito, ¿cuál fue el proceso mediante el cual llegaste a este entendimiento, digamos, del instrumento? Porque si bien es cierto que hoy en día está como un poquito de moda esto de guitarristas percusivos, bajistas percusivos, en un momento dado, digamos que sabemos que hace unos cuantos años atrás esto no ocurría con frecuencia, ¿no? Sino que era como algo que el bajista tenía una función determinada, el baterista determinada, y bueno, siempre se habla de eso del bombo y el bajo, el bombo, pero en tu caso tú lo llevas más allá, digamos, ¿no? O sea, como que has incorporado otros elementos también percusivamente al bajo. Entonces, más o menos, ¿en qué momento te descubriste esto? ¿Cómo llegaste hasta esto? ¿Ha sido un proceso largo o ha sido algo así epifánico que ocurrió de pronto? ¿Viste a alguien? ¿Te influenciaste de alguien? ¿Cómo fue? Es un proceso largo. En realidad esto lo he conocido ya hace 9 años más o menos cuando he viajado a Brasil. Y es impresionante cómo manejan la rítmica allá los bajistas en Brasil. Hay muchos bajistas que tienen esta característica rítmica. Algunos lo manejan el ritmo con el pulgar nada más, otros le laquean con maldad. Pero tienen esa característica varios bajistas. Entonces, a mí me ha dado mucha curiosidad, ha sido lo que más me ha llamado la atención. Y tuve un profesor que sí me ha ayudado enseñándome algunas cosas, algunos trucos para empezar. Y ya después lo dejé olvidado por un tiempo, ¿no? Pero quedó ahí la semilla, digamos, ¿no? Te quedó ahí. Claro, quedó la semilla.
Y el año pasado, en unas clases con Óscar Stagnaro, volvió al asunto, ¿no? Porque él también está en esta exploración. Obviamente, Óscar Stagnaro está loquísimo. Claro. Y nos pasó cierto material. Entonces yo empecé a... ¿Dónde lo viste, Óscar Stagnaro? Online. ¿Clases online? Sí. Mira. Sí, sí, buenísimo. ¿Así particular le tomaste? O? No, era grupal, pero hablaba justamente de ritmos latinos aplicados al bajo. Oye, ¿no? Para los que emulando, no saben... Emulando instrumentos de percusión. Oye, para los que no saben, comentarles que, bueno, Óscar Stagnaro es una eminencia, digamos, ¿no?, latinoamericana, no solamente del bajo, sino que de la docencia. Él es profesor de Berklee College. Sí. Ha trabajado como sesionista, creo, con un montón de gente, muy conocida. La más conocida, bajista de Paquito de Rivera, principalmente. Por nombrar alguno, ¿no? Claro, entonces total. Has tenido la suerte de pasar con él clases, digamos, ¿no? Sí, y además es una persona bien simple, bien sencilla. He escuchado eso, que muy, es bien, muy sensible y muy buena onda, ¿no? Que se y puede conversar así, muy, muy lindo. Muy y lindo. Él está también en esta exploración del bajo percusivo. Claro, sí. Él justamente dio un taller de 4 semanas que abordaba estos temas, ¿no? Bajo percusivo con ritmos latinos. Con ritmos latinos. O sea, podríamos verlo de esta forma, como que es casi como que una evolución un poquito actual del bajista, el incorporar elementos percusivos. Parece que sí, porque todas las personas que estábamos ahí, bueno, varios de los compañeros que me ha tocado esa vez, pucha, eran unos monstruos, ¿no? Y los ejercicios que ellos sacaban eran una locura, ¿no? Ahí en mi canal de YouTube subí un par de ejercicios sobre este taller, que ha estado buenísimo y me ha vuelto ¿Qué es Gustavo Pérez en YouTube? Gustavo Pérez en YouTube. Me ha vuelto a interesar esto, ¿no? Bueno, también lo he dejado porque no sabía en qué contextos meter. Uno no puedes agarrar y ir tocando. Claro. Si ya hay un baterista, ¿para qué lo vas a hacer? Vas a ensuciar nomás la cuestión. Pero he tenido la suerte de que en esa época he empezado a tocar en dúo, trío, con formaciones donde no había percusión. Y tenías que tú llenar esa parte rítmica. Ahí, y me lo decía mi profesor también, que cuando no hay elementos percusivos, está increíble que un bajista llene ese espacio. Claro. Ya entiendo. ¿Y sientes tú que aplica más en ciertos estilos que otros, o esto aplica para cualquier estilo? Creo que se puede desarrollar en varios estilos, pero hay estilos más, más complejos, ¿no? Hay estilos más complejos que sí los estoy trabajando. ¿Cómo cuáles? Justamente los latinos, ¿no? Latino. Porque estás marcando la línea de bajo y tienes que marcarte una cáscara o una clave. ¿No? Entonces ahí se complica el cerebro. Y todavía no me animo a hacerlo en público. Ya. Pero lo estás preparando. Pero sí. Esas cositas están buenísimas. Yo lo llamo masterizar una función, cuando ya lo puedes hacer de forma innata. Claro, pero eso conlleva previamente un montón de horas de estudio en casa, en tu cuarto, solito. Lleva su tiempo, es un proceso, ¿no? Cada cosa que aprendemos es un proceso que vamos desarrollándolo de a poco. Nunca vamos a empezar algo y lo vamos a hacer increíblemente bien a los 2 días, ¿no? Aunque quisieran. Entonces, segundo consejo, paciencia, mucha paciencia en lo que hagas, ¿no? No se puede desarrollar cualquier cosa en poco tiempo. Se necesita un proceso y estar consciente de que ese proceso es escalonado, que hay que ir de a poco y ser autocrítico sin ser dañino con uno mismo, ¿no? Decirse las cosas a uno mismo, mira, esto estás haciendo mal, esto te está saliendo más o menos, pero sin hacerse daño, sin caer en el clásico, no sirvo para nada, no sé qué. Todos hemos caído alguna vez. Es una lucha constante, ¿no? Es una lucha. Sí. Es cierto. ¿Y podríamos ver algún ejemplo, digamos, así como para entrar a la tierra ya a la derecha? Claro. Vamos a hacer un ejemplito y después vamos a empezar a hacer unos ejercicios para desarrollar una cierta independencia en la mano derecha, que es la que va a tener el rol protagónico en esta cuestión. Entonces, vamos a hacer un pequeño fancito, intentando emular principalmente los golpes fuertes del bombo y la caja, ¿no? Mm-hmm.
ahí si se ha notado, mi mano derecha está marcando la mayor parte del tiempo. Pa, tum, tum, pa. Entonces ya se siente la bata. La bata. Entonces con la mano izquierda hago la línea de abajo. A veces con tapping o a veces aprovechando que estoy golpeando con el pulgar, los junto, ¿no? Mano izquierda, mano derecha, coinciden en algunos golpes, ¿no? Y ligados, ¿no? También. Y obviamente ya lo he mezclado después con técnica como el slap, ¿no? Que, claro, que queda súper bien. Lo que hago con el slap es la parte de los fills, ¿no? Donde entrarían los fills de la batería. Justo claro, coinciden estos slaps con eso, ¿no? Por ejemplo. Tal vez el slap sea como el génesis del bajo percusivo, ¿no? Claro, sí. Porque, bueno, bajistas como Victor Wooten, Marcus Miller han desarrollado todo con los dedos. Todo con los dedos. Yo, en mi caso, he visto que no soy muy bueno con los dedos. ¿Se puede editar eso? Entonces, en mi caso, no tengo mucha agilidad en general con los dedos. No es algo que haya desarrollado, pero sí he visto muy mucho más factible para mí lograr esto, ¿no? Oh, ya. Combinar las rítmicas. Si yo agarro rítmica pura, con la izquierda también puedo hacer participar, ¿no? Especie de samba partido alto ahí. Entonces, pasaremos a los ejercicios. Ya, metámosle. Pasemos a los ejercicios. Pero está súper interesante estos conceptos. Uh-huh. ¿Tú crees que hay alguna forma de... Bueno, yo he visto algunos guitarristas, pero más acústicos, ¿no? Que hacen algo similar también. Con el tema de que la derecha es como que siempre la que lleva uh-huh. la parte rítmica. Y también, bueno, yo he notado eso. Hay cierta amalgama hoy en día entre técnicas bajísticas y guitarrísticas. Sí, mucho eso. Sí, sí, últimamente se está viendo harto eso, ¿no? Sí, incluso slapeando así con la 09, ¿no? Así con la cuerda de la guitarra. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, supongamos, no sé, algún chico que toque guitarra podría traspolar estas técnicas que tú estás mostrando ahora, por ejemplo, ejercicios a la guitarra? Claro, tal vez tendría que ser un otro tipo de desarrollo, ¿no? Porque tal vez golpeando, creo que la guitarra no saca mucho... Claro, mucho cuerpo. Mucho cuerpo, ¿no? En el bajo tenemos la ventaja de que son frecuencias claro, bajas, gruesas, ¿no? Entonces, vibran, con el golpe vibran, ¿no? Oh, ya. Entonces, lo que yo he visto harto es el rasgueo en los guitarristas claro, para desarrollar esto. Por ejemplo, hay otra técnica, más slapera, digamos. Claro. El Salo toca con dedos, ¿no? Sí. Full dedo. Igual y le da recurso rítmico. Le da el gustito rítmico justo con el rasgueo. Latinito, ¿no? Uh-huh. Claro. Exacto. Justo con su rasgueíto hace estas cositas. Vamos a invitarlo al Salo que haga también un Poa Tips. Que se venga. Con nosotros. Ahorita lo llamaremos. De Luli más también, de una vez que vengan a tocar los Moza. Un saludo a Ulises Cabrera que está mirando en vivo. Oh, mi querido Uli. Oye, el Uli más también va a estar aquí seguramente. Fija. No lo invites. En los potips. Mentira, mentira. Entonces, pasemos a la parte de práctica, ¿sí? Vamos a explicar un par de cositas. Lo que yo he estado haciendo para empezar a desarrollar independencia es agarrar los libros de batería y adaptarlos al contexto del bajo. Creo que qué mejor que un libro de batería para aprender estas cosas, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacen es subdividir en semicorcheas, tocar semicorcheas. Estas semicorcheas son mágicas, ¿no? Porque después podemos ir acentuando diferentes semicorcheas, diferentes lugares, y esto nos da una noción y una preparación previa a lo que viene después. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me voy a poner un metronomito aquí, no sé si se vaya... Oye, eso quería preguntarte hace rato.
todos estos elementos rítmicos, cuando los estudias, ¿es con metrónomo? Todo con metrónomo. ¿Todo, sí o sí? Sí. ¿Recomendación? Siempre con metrónomo. No es necesario hacerlo rápido, ¿no? Con una velocidad de, vamos a ir a un 50. ¿O podría ser un loop de una bata? Claro, ya, claro. Que te marque ahí te da estable, más sabor, ¿no? Más saborcito. Entonces, vale. A veces hay gente que le cansa el ruido del metrónomo, ¿no? Claro. Tac, tac, ¿no? Entonces, si puedes ponerte una bata, en YouTube hay un montón y a diferentes velocidades, diferentes rítmicas. Sí. En este caso, nos vamos a poner un metrónomo a 50 y vamos a subdividir en semicorcheas. Eso quiere decir cuatro tiempos por golpe. Digo, cuatro figuras en un tiempo, ¿no? Cuatro figuras iguales. Entonces, sería más o menos así. Lo pondré aquí si quieres. ¿Ya? Sería taca, 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 taca. Una vez que tenemos claro esto, es clave que nos salgamos lo menos posible, ¿no? Y eso con tiempo, con paciencia. Si al principio te cuesta el metrónomo, bueno, pues no lo odies porque va a ser tu mejor amigo. Después en las grabaciones te va a servir. Entonces vamos emulando. Vamos a hablar de digitación también. Ustedes han visto tal vez en los libros de batería usan digitaciones para decir mano izquierda, mano derecha, ¿no? Entonces, generalmente el primer ejercicio de todos los libros de batería es alternando las manos. ¿No ve? Entonces, izquierda, derecha. Para la izquierda ponen una L y para la derecha ponen una R. Nosotros vamos a cambiar eso. Vamos a poner una T, que significa thumb en inglés, que es pulgar. Y vamos a poner una P de palma. Entonces, esa va a ser nuestra digitación por ahora, ¿no? Lo subdividimos y vamos a alternar. T, P, T, P, T, P, T, P. No, no. Bueno. Salió así. Entiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede editar eso? Yeah. No, estamos al vivo. He dicho tepe. Ya, ya. Ya. Nos acostumbramos, ¿no? Tratamos de que todo esté en tiempo. Taca, 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 taca. Buscamos el sonido más grueso del instrumento. Por ejemplo, si yo muteo con mi mano izquierda más acá, me sale un sonido más agudo. Entonces yo les aconsejo mutearlo por acá. El sonido más grueso que puedan tener. Pueden ir variando la intensidad, el volumen, ir jugando con la dinámica, ir bajito, para hacer la cuestión más musical, vamos creciendo. Si pueden agarrar su instrumento ahorita, sería increíble. ¿Podemos editar eso? Nah. Más fuerte. Vamos bajando. Es importante saber que esto no debería doler en ninguna parte del brazo. Si estás empezando a sentir dolor, es mejor que pares, no vamos a lesionarnos por una cuestión de estas y te vas a quedar sin trabajo por culpa mía, ya, y me vas a demandar. Ya, no, mentira. Entonces, con calma, lo más relajado que puedas, ¿no? No tensionar ni hacer fuerza, lo más relajado, ¿no? El movimiento es de muñeca prácticamente, pero la fuerza que está viniendo del antebrazo. Entonces el cansancio que deberías sentir es desde acá. Si empiezas a sentir dolores en la mano, en los dedos, ahí es para ponerse alerta. Algo está pasando, tal vez estoy tensionando mis dedos, ¿no? Estoy así. Ta, 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 ta. Algo está pasando. ¿Recomendarías practicar por sesiones cortas de... No sé, sí. Series. Si recién uno está empezando con esto, 15 series de 15, 20 minutos, suficiente, ¿no? Porque al comenzar cansa, ¿no? Y a veces uno no aguanta ni 3 minutos y ya está ahí, quemando el antebrazo. Entonces, lo que uno aguante, no sobreforzar nunca porque gradualmente no es vas bueno. Subiendo tal vez tu capacidad de resolver. Claro, día a día va a ir subiendo un minutito, 10 segunditos, qué sé yo. Va a ir subiendo la soltura también. Luego de
de que nos hemos acostumbrado a esto, vamos a cambiar de digitación. Y exactamente igual que los bateristas, luego de hacer taca, 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 alternando, empiezan a hacer la cuestión tipo redoble, dos golpes por mano. Ta, 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 L, 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 R, R, ta, 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 ta. Para Beatles. Ya empiezan a variar y hay varias variaciones que podemos ir jugando, ¿no? Se pueden armar varias cositas. Entonces vamos, T, 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 Pepe. T, T, Pepe. Un saludo a Pepe Padilla. Repito, ¿qué te anima a estar acá? Buenísimo. Ya está charladísimo eso. Me voy a conectar. Entonces, dos pulgares, dos palmas. Ta, 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 ta. Misma idea. Igual buscando el sonido más grueso. Eso sí me puedes poner. Ahí está el metrónomo. Ta, ta, ta. Siempre buscando estar estables en el tiempo. No se olviden que es nuestro mejor aliado. Subimos de intensidad igual. Un poco más de fuerza. Y vamos bajando hasta lo más mínimo. Así vamos probando la dinámica que tiene también nuestro instrumento, ¿no? Y nos damos cuenta que podemos hacer un efecto, perdón, me he equivocado. Nos damos cuenta del rango dinámico que tiene esta cuestión. Bajamos otra vez. Poco a poco. Si pueden estar haciendo eso ahorita con su bajo, les va a sentar muy bien. ¿Qué otra variación se te ocurría, Arnaldo? Oye, estaba viendo que estás estudiando el libro del Max Jurado, que ha estado acá con nosotros lanzándolo hace unos Exactamente. Pocos días. Y ya, bueno, Just Flow, Just Flow. Just Flow. Justamente te cuento que incluso el Ozzy, nuestro querido Ozzy, Ozzy Ballesteros, me comentaba que también has estado viendo el tema del libro y bueno, también tú. O sea que Max, estás inspirando a muchos colegas, así que me parece que voy a tener que también leerlo yo. Metele. Lo voy a piratear. Ah, no, mentira, mentira. Entonces, Max, te lo encargo. Saludos, Max. Pero aquí justamente, bueno, tenemos todos estos rudimentos para Beatles que tú dices que podría entonces replicarse en el bajo con el tema de pulgar y palma. Y lo que el Max tiene ahí también tiene una línea melódica que es como un acento que él marca, aparte de marcar las semicorcheas, él tiene unas rítmicas melódicas, o sea, tiene una especie de melodía. Entonces lo que yo estoy haciendo es resaltar esas líneas melódicas, las hago con las notas, ¿no? Entonces acá estoy haciendo las semicorcheas con mi mano derecha y voy resaltando con la mano izquierda las notas. Aún empezando con este libro, justamente es súper interesante tener al autor del libro al alcance, ¿no? Porque la vez que yo le hablaba al Max, che, ¿me das tu libro? Sí, pero ¿para qué lo vas a usar? Ya. ¿No? Secreto. Ya, ¿no? Le explico, ¿no? Pucha, no sé si te vaya a servir. Nos reunimos todo, así tratamos de ver si iba a funcionar. El Max se quedó un cacho preocupado por haberme estafado. Ya. Ya. Pero ya a los dos días pude agarrar un ejercicio y mandarle el audio al Max y decirle, mira, me está funcionando bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí es cuestión de meterse nomás, todo se puede adaptar. Para la gente que no conoce a Max, Max Jurado es un baterista argentino que está radicando aquí en Cochabamba. Exacto, en y aprovecho de decir que esta noche va a estar tocando en el Jazz Stop. Oh, buenísimo, ¿quién toca hoy día contigo? A tocar el Max con el Bruno Aramayo. Ah, sí, 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 visto, Brunito. Sí. O sea, entonces, acabamos aquí el Poetip, vamos al Jazz Stop. Nos vamos ahí, sí, pues buenísimo, es llama, así que vámonos a llamear. Oh, qué bueno, empiecen a llamar de nuevo. Claro, pues. Genial. Entonces, eso digamos que sería como que la recomendación tal vez de verdad de estudiar libros de rítmica y tal vez para batería específicamente, aplicarlo al bajo. Claro, en este momento, bueno, este es un libro complejo, claro, el del Max. No, todavía, no es algo simple de asimilar, ¿no? Justamente trata la cuestión de la independencia y va un poco más complejo de los libros iniciales. Entonces, yo recomendaría agarrar, buscarse
los libros iniciales, qué sé yo, Syncopation, claro. Syncopation 2, también ejercicios de redoble, paradiddles, qué sé yo, esas cositas se pueden adaptar fácilmente porque tienen una digitación de izquierda a derecha, claro, más, ¿no? Izquierda a derecha, no es todo el instrumento. Ya el libro del Max aborda toda la batería, ¿no? Claro. Entonces ya tiene líneas melódicas, te sugiere cambiar no sé qué cosa, es mucho más complejo. Entonces, para como gente recomendación, que ya tiene más experiencia. Digamos. Si ya tienes experiencia con esto, el libro del Max se lo puede adaptar, y lo bueno es que lo tenemos acá. Cualquier duda, Max, me ayudas con esto y ya. Genial. Es lo increíble de tener al autor de un libro acá, ¿no? Poder llamarlo y decirle, mira, no entiendo esto que pones aquí, y que te explique, ¿no? Buenísima onda. Además que Max es muy, muy buena onda, muy buen tipo, y me parece sí, que… Sí, pues sí, lo hace con cariño, sí, además. Saludos, profe, te están ahí viendo. Oh, Maximus. Ah, tenemos al Max ahí en línea. Estamos qué bueno, Max. De ti. Estamos saludos, aquí. Ever. Abrazo. Saludos, Maximus. Para ti, Max, también. Te queremos. Vamos a estudiar tu libro. Sí, todos. Así que eso. Oye, yo tengo un cajón aquí peruano listo para acompañarte. No sé si puedo hacer algo, podemos hacerlo juntos para que… Hagamos un ejercicio más para la gente que está en su casa con su bajo. Hagamos un ejercicio. Vos propone una variación, ¿no? De la digitación. Hemos dicho, ya sabes, pulgar o palma. Ya. Una variación de cuatro, una combinación de cuatro. Por ejemplo, voy a hacer pulgar, palma, palma, pulgar. Pulgar, palma, 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 pulgar. Ajá, entonces quedaré así. A ver. Exacto. Entonces, como siempre, ¿no? Subimos de intensidad. A todos los que estén en su casa con sus bajos. A lo máximo. Bajamos. Bajamos poco a poco. Hasta que se pierda. Y volvemos a subir. Hasta ahí. ¿A qué te ha sonado esto, querido Arnold? ¿A qué ritmo? ¿O a qué estilo te puede haber sonado? No sé, como que el Tata Mama, ¿no? Tu, tu, ta, ta, tu, tu, ta, ta. La verdad es que, sí, suena como siempre un poquito, no sé si latino, puede ser, ¿no? Sí, de hecho, este es, suena bastante una samba brasilera. Una sambita, ¿no? Porque justo acentúa la última semicorchea y la primera, ¿no? Que da ese efecto. Tat. Ah, ok. ¿No? Entonces, si hacemos… por eso es que subdividimos en semicorcheas. Se ha dado vuelta entonces, porque era pulgar, palma, palma, pulgar. Ajá. No se dio vuelta porque justamente la samba acentúa la última semicorchea y la primera. Da la impresión que se hubiera ocurrido, pero no ocurrió. Entonces, si estamos tutum, 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 ¿no? Ahí, entonces… Es un ritmo de samba. Y por ejemplo, esto mismo que hicimos ahora, pero en funk, ¿cómo podríamos hacer para que sonara más funkero? Misma combinación. Misma combinación. A ver, lo adaptaremos ahorita, ¿no? Tú, era pulgar, palma, 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 tum, ¿no? Ah, ya. Ahí voy a cambiar la digitación un poquito. Oh, ya. Los acentos coinciden en diferentes lugares. La articulación es la clave entonces con esto, ¿no? Claro, ¿dónde acentúas las semicorcheas? Te va a dar diferentes estilos. Por eso usamos semicorcheas, porque hay varios estilos que se subdividen en semicorcheas y vos acentúas determinada semicorchea y ya estás en otro estilo. Claro. ¿No? Otro estilo brasilero que es el… ¿Puedes marcar semicorcheas ahí? Taca, 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 taca. Ajá, ahí estamos acentuando otro lugar.
acentúa otro lugar de semicorcheas. Entonces, la clave es buscar los acentitos y ver a qué estilo se parece, ¿no? Todos hemos escuchado música, obviamente. Entonces, seguramente estas cosas nos va a llevar a un recuerdo. Nos vamos a acordar seguramente de los estilos que solemos escuchar en nuestro hogar. Quería desarrollar un poco esto de las semicorcheas, un poco más. Eso, era importante decir que simplemente variando los acentos o variando la combinación, ya empezamos a buscar estilos. Y por ejemplo, con Mosa Nostra, ¿has podido llevar esto a un terreno más compositivo? ¿Ha influenciado eso en los temas de la banda? Claro, de hecho hemos cambiado algunos temas. Justamente, como decía, hay momentos en los que puedes ser protagonista y me han dado un par de momentos donde justamente hago de protagonista marcando una cáscara acá y marcando una línea de latín con la mano izquierda, ¿no? Digamos... Una variación sería, perdón, o jugando justamente con la dinámica, no voy a tocar fuerte todas las notas, bueno, primero haré un ejemplo tocando fuerte todo acá, ¿no? A variar dinámicas acá. He omitido algunas notas, claro. Otras las toco más suavito. Entonces, se siente el tambor. Ajá. Sí, qué bueno. Sí, sí, en estas cuestiones latinas, donde más se siente el bajo percusivo es en eso. ¿Con el Uli entonces han trabajado así full cosas? Bueno, los tres, ¿no? Me imagino con... Claro, con el Uli no hemos tenido aún la chance de elaborar estas herramientas juntos, ¿no? Sería increíble. Pero lo que sí me ha ayudado es a entenderlo mejor al Ulises, ¿no? Porque Ulises hay veces Cabrera, que es baterista de Bossa Nostra, de Made in Japan. El buen Ulises Cabrera. Proyectos, ahí sí. Está mandando mensajes raros a mi celular. Oh, ya, como siempre. Como siempre. Siempre, siempre. Pero interesante, digamos, llevarlo al terreno también de la composición, ¿no? Entonces, todos estos elementos. O sea, claro. Hay una amalgama de posibilidades ahí. Se abren muchas, ¿no? También. Digamos, recomiendo un bajista, bueno, dos bajistas que tengo la suerte de que hayan sido mis profesores. Uno es Sergio Grupp, que es un bajista. ¿Grupp? Sergio Grupp. ¿Así es? Sí, es su nombre artístico, ¿no? Claro. Y claro, le va bien porque él, aparte de tener esta cuestión rítmica muy desarrollada, tiene la cuestión del beatbox muy desarrollado también, ¿no? Entonces, ¿Y lo hace al mismo tiempo? Y lo hace y canta impresionante. Sergio Grupp. Sergio YouTube Grupp. Está como Sergio Grupp. Exacto. Vamos a buscarlo, temas muy lindos, muy lindos. ¿Eres de Brasil? De Brasil. También. Brasilero. Y mi profesor, Junior Primata, que tocan juntos justamente y tiene un proyecto de dúo de bajos donde explotan justamente estas herramientas, ¿no? Entonces, estaría bueno que chequen. Mucho golpe al bajo, muy agresivo. Y muy sabroso a la vez. Sí, se me hace que eso, ¿no? Es más como sabrosón. Me parece que, bueno, me imagino que uno puede aplicarlo a cualquier estilo, pero en la música latina creo que tiene muchas más posibilidades. ¿Tú crees que, por ejemplo, ya que estamos en Bolivia y que la música tropical es súper, súper popular, ¿tú crees que podría llevarse, por ejemplo, a estilos como la cumbia? ¿O es un poquito más limitado en ese sentido? Habría que analizarlo. Yo personalmente no me he metido aún ahí. Pero me imagino que sí, porque en los grupos de cumbia hay timbales. Claro, por eso tal vez podría, congas. Uno puede elegir a qué instrumento te vas a pegar, cuál queda mejor, ¿no? Incluso los cencerros, qué sé yo. Oye, buenísimo. Bueno, sí, ya si quieren hacer preguntas, comentarios, están abiertos para... Bueno, está aquí Gus, dispuesto a responder todas sus preguntas, así que chicos, aprovechen, estas opciones son buenas, así que si no tienen nada, pregunto yo por el momento, porque tengo un montón, me surgen un montón de interrogantes que te las he ido diciendo, pero... Venga, ¿no?
Pero sí es lo que te decía, ¿no? De hecho, me parece que el mundo guitarrístico también he notado como que últimamente hay una nueva ola de guitarristas que también son muy, muy percusivos. Hay un guitarrista que se llama John Gomme, ¿has escuchado John No, Gomme? no lo escucho. Es un inglés que tiene su guitarra así acústica, toda ya rasqueteada, porque el tipo como que le busca los elementos por todos lados para matizar con su instrumento. Y bueno, él tiene su guitarra preparada, ha puesto unos micrófonos adentro con efectos, él va golpeando. Y tiene, qué sé yo, ¿no? Como que le pega, suena como un bombo, Ah, suena como buenísimo. un, sí, como una Lo ha especie. adaptado Lo ha totalmente adaptado. al. ¿Tú crees que, por ejemplo, tal vez habría que ver la posibilidad, ¿has incorporado alguna vez efectos a este tema de la percusión? ¿Algún delay, un reverb, algo? ¿O siempre lo has visto así, plano? Más, sí, lo he visto peladito, para mí suena más natural, ¿no? Que es Claro. justamente que creo que el desarrollo de esta técnica ha sido ese, natural. Entonces, por lo menos los bajistas que he visto ¿Qué que se ha hacen eso, escuchado? lo tocan así pelado. Pero podría ser interesante de ver, experimentar y ver qué tal suena Sí, con un me poquito de estás dando efecto, ideas, ¿no? vamos a ver. Sí, puede ser, ¿no? Como para lupear, ¿no? ¿Tú me dices que Claro. estás lupeando estas cosas para practicar? ¿O sí. A veces cuando no tienes entiendo un algo. pedal de loop? Sí, con un pedalcito ¿Tienes? bastante simple que Ya. solo te lupea una vez y Oh, ya. ya. Pero lo que hago es, bueno, a veces cuando entiendo algo, lupeo los acentos, digamos, por ejemplo. Digamos, me lupeo eso, ¿no? Y con el loop, digamos que tú eres el loop. Y con la mano izquierda voy buscando qué podría ser. Obviamente sin usar la mano derecha. Vamos a hablar de eso ahorita. Una vez que lo tengo asimilado, el desafío es juntarlo, así se desarrollan ideas interesantes, ¿no? Uno no llega y puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? claro. Está bueno separar y tenemos la chance ahorita. Hablaba de la mano izquierda, que generalmente va a ser tapping, ¿no? La mano derecha no la vamos a usar, ¿no? Para este tipo de idea de Oh, tocar el ya. bajo. Entonces, nuevamente, ¿cómo hago para desarrollar fuerza en el tapping? Diego Avilés, oh, Diego, gracias hermano, Otro un gran saludo. querido colega y tremendo bajista también de Cuando éramos Chicago. chitis, el Diego lo admirábamos pues ahí harto nosotros en colegio y el Diego ya estaba ahí en la Liga Pro. Esa onda, ¿no? Así que saludos, Diego, gracias por Saludito, sí, todo. también al Diego. ¿Qué te quería decir? Bueno, vamos a hacer un taller contigo, Gus, Sí. este 6 y 7 de octubre. Así que ya la gente que está interesada puede, bueno, entrar a la página de la escuela, contactarnos al WhatsApp, al Messenger, ¿cierto? Para que veamos tu taller que va a ser específicamente sobre el tema de bajo percusivo. Bajo percusivo, 2 días, todo práctico, ¿no? Sería lindo que la gente que venga, venga con su instrumento, que podamos estar todos conectados. Cosa Obvio. de armar música también, ¿no? Que es lo interesante, justamente este Sergio Group que te decía, dio un taller donde yo estudiaba y era así, todos conectados. Oh, ya. Y se armaban secciones rítmicas y secciones melódicas y secciones armónicas, qué sé yo, Oh, y se iba interesante. rotando. Entonces sería una dinámica increíble si estamos en el taller, todos con instrumento Listo. conectado. Los que vengan aquí presencialmente, porque también va a Exacto. ser virtual la modalidad, entonces Virtual van desde su camita, desde su camita ahí pero enchufado con su bajo Pero pues también, ¿no? si se puede, sí. Claro que sí. Buenísimo. Eso va a ser, bueno, ya estamos casi creo que en la hora, así que para despedirnos, pero Uy, se ha quedado corto se ha este quedado tiempo, corto, ¿no? podríamos charlar con horas con Gus, que, bueno, se supone que esto lo hiciera al comienzo, pero aprovecho de presentar a la gente que no conoce a Gus. Él es un bajista que tiene mucha trayectoria. Más que bajista, solamente músico, ¿no, Gus? Tú eres pianista, tocas Estudio piano, piano. estudias Sí, piano. en mi casita nomás toco. Hemos tocado juntos con Gus hace mucho tiempo. Sí, hemos Hemos tenido partido buenos con proyectos. Kion hace Con años, Kion. ¿no? Hemos tocado un par de cosas más Un también, par de veces un nos par hemos de veces juntado en más. proyectos Por ahí, ¿no? Nos hemos encontrado, espontáneos, siempre nos sí. encontramos por ahí. Y de hecho ahora estamos tocando juntos. Así que bueno, él es bajista. Tu referente máximo creo que es Mosa Nostra, ¿no? Es tu banda como que Es mi proyecto principal, ¿no? primogenia, Es ¿no? donde puedo experimentar todas estas cosas que se me ocurren, ¿no? Claro.
pero para la gente que quiera contratar a Gus, él toca todo, desde jazz, pasando por cumbia hasta metal, así que trabaja como sesionista, pueden buscarlo para contratos en su página de Gustavo Pérez, ¿estás en Gustavo Face? Pérez, uh-huh. Pueden buscar en Gustavo Pérez en Face, en Instagram, y si les da curiosidad sobre escuchar la música que hacemos, Mosa Nostra en Instagram, en Face, en TikTok, en YouTube, ya, en todo buenísimo. Lado. ¿Cómo está eso el TikTok? En Spotify. ¿Qué tal va eso? En cada red social tenemos material distinto, ¿no? Claro. En TikTok, obviamente, no hemos caído en el twerking todavía, claro. Pero estamos qué, haciendo... ¡Qué decepción! La próxima en calzones vamos a hacer, eso, no sí. Se preocupen. Ya. A los Red Hot. ¿Qué? A los Red Hot. Más feo. Como el Flea, ¿no? Bueno, ¿qué te parece que para despedirnos, Gus, nos tienes algo así, un ejercicio o algo para que la gente se quede con eso en su cabeza? Claro. Y nada, invitarlos, como les digo, para el taller de Gustavo Pérez, que va a ser 6 y 7 de octubre. Búsquenos en las redes. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí, Gus, de verdad, como siempre, querido amigo. Así que vamos a estar tocando. Y ojo, que se viene un evento ya pronto aquí en la escuela, comenzando octubre, que va a ser benéfico para los bomberos, nuestros queridos chicos buenos. Así que aquí los van a dejar entrar. Aquí vamos a tocar también con Gus. Así que nada, Gus, nos despedimos de la gente. Gracias por estar conectados, chicos, chicas. Y nada, nos vemos. Vamos a hacer una pequeña demostración, una línea de bajo que se va repitiendo y va aumentando la cantidad de notas y la forma de tocar con la mano derecha, ¿no? Entonces empezamos. Cuánto groove, bro, buenísimo. Cositas divertidas. Eso. Bueno, querida gente, será hasta el siguiente episodio de Boa Tips. Y nada, como les digo siempre, búsquenos en las redes y atentos al taller de Gustavo Pérez, 6-7 de octubre. Chao, chao.